Es muy difícil medir los progresos en el aprendizaje de idiomas. A menudo cuando empezamos a comunicarnos en un idioma extranjero, el progreso es evidente o casi. El problema empieza sobre todo desde el nivel intermedio. El problema es que nosotros necesitamos que algo o alguien nos diga, estás mejorando, es el método correcto. Seamos realistas, la mayoría de nosotros somos solo niños grandes y los niños de vez en cuando necesitamos una recompensa por nuestro buen trabajo. Por esto que el fenómeno de la gamification ha sido tan exitoso. Voy a hablar de esto en otro video. Tenemos que encontrar una metodología que tenga dos características fundamentales: efectividad y entretenimiento, como dice nuestro Luca Lampariello. Además de estas dos características básicas, necesitamos una metodología que nos permita medir nuestros progresos. Si no mides, parece que no hay progresos y pierdes la motivación. Es como caminar en una habitación oscura, caminas, pero no sabes dónde estás. Son muchos los métodos que nos permiten medir nuestros progresos en el día a día. Con Anki o con otras aplicaciones de Spaced Repetition System, por ejemplo, sí que podemos medir nuestros progresos, con estadísticas precisas de cuántas palabras o frases conocemos. También Link y también otros métodos. Hay un montón de métodos válidos. Sin embargo, antes de todos esos métodos, tenemos que determinar nuestro enfoque general. Lo más importante para el aprendizaje de un idioma, vale, no solo para los idiomas, digamos también en todas las áreas de la vida, es tener un objetivo claro y realista. Y después dividir ese gran objetivo en objetivos más pequeños que tiendan a nuestro objetivo principal, como una escalera. Por ejemplo, quiero aprender italiano no es un objetivo claro. ¿Por qué quieres aprenderlo? ¿Qué nivel quieres alcanzar? Es un objetivo demasiado grande y dispersivo. Empiezas a estudiar, chao, ¿cómo estáis? Y tu cerebro te dice, así tardarás demasiado tiempo, vamos a procrastinar. O también, vamos a intentar usar este método. Dice que aprenderemos italiano en 3 horas o 3 días. Esto es como yo fijo los objetivos lingüísticos. Considero simplemente los niveles lingüísticos. Si no los conoces, son A1, A2, B1, B2, C1 y C2. La mayoría de los idiomas tienen uno o más exámenes oficiales que consideran estos niveles. Aunque este sistema tenga muchísimos problemas, quería describir en un vídeo diferente, da al cerebro un recorrido claro que se puede seguir hasta el nivel C2, alcanzando un nivel tras otro. Así que se pasa desde quiero aprender italiano hasta quiero alcanzar un nivel C2 y tomar un examen oficial CHILS. Es muy desafiante, pero mucho más concreto y alcanzable que aprender italiano como nativo en pocas horas o todas aquellas tonterías. Si ya tienes un método que te gusta y es efectivo, pero no puedes medir tus progresos, invéntate lo antes posible una manera para hacerlo. Si no lo haces, es posible que llegue nuestra enemiga número uno, la procrastinación.